Buenas noches para todos. Hoy jueves 3 de julio del año 2014, desde Montevideo, Uruguay, y digo desde Montevideo, Uruguay porque pronto estaré en Europa. Yo, Bernardo Roselli, seré el encargado de la clase el día de hoy. Estas clases son gracias a la red UCI, Uruguay Sociedad de Información, que nos apoya. La red UCI tiene 228 centros en todo el país, al portal del ajedrez de UDELAR, de Bienestar Universitario, de la Federación Uruguaya de Ajedrez, que nos permite estar en contacto. La sesión del día de hoy, Ajedrez para principiantes, la hemos denominado Aperturas, y vamos hoy a hablar de la defensa Petrov, pero no solamente la defensa Petrov, sino que vamos a hablar también de cómo tenemos que encarar y preparar nosotros una apertura. Porque si uno se pone a repetir jugadas una tras otra, no logra entender. Entonces cada jugada, cada variante que uno hace tiene una lógica. Vamos, entonces nosotros tenemos que tratar la búsqueda de entender la apertura. Hace muchos años un amigo decía intentar entender el espíritu de la apertura o la defensa, según sea, ¿no? Pero bien. Entonces, eso fundamentalmente es basado en las ideas basado fundamentalmente en hablar del espíritu, habla de las ideas, básicamente, ¿no? Entonces, para nosotros elegir una apertura o empezar a entenderla, nosotros no podemos separarla no podemos estarla separando del medio juego y del final. Recordemos, nosotros tenemos, según algunos manuales, la partida se separa en apertura, en medio juego y en finales. Pero eso solamente a los efectos de estudiar, porque la partida, según dice Capablanca, y yo coincido con él, es una unidad sin fase. Si uno en la primera jugada mueve este peón aquí y lo ponen en el centro del tablero, se pueden producir determinados tipos de finales. O si uno juega aquí y juega con el fianchetto, se producen otro tipo de finales. O si quiere mover este peón aquí, van a jugarse otro tipo de medio juegos y otro tipo de finales también. O sea que uno tiene que saber que lo que hace en la apertura repercute en el medio juego y también va a repercutir en los finales. Es exactamente lo mismo que hacemos nosotros con nuestras vidas. Cualquier cosa que hagamos, aquellos los que fuman, saben que en un momento los pulmones se le van a llenar de nicotina y que en algún momento de la vida eso le va a pasar factura. Lo mismo pasa en ajedrez. En ajedrez nada más que lo que pasa es que perdemos la partida, guardamos las piezas en una caja y no pasa nada. Pero con la salud no es en broma, ¿no? Entonces el asunto es la apertura. Tiene unas ideas y dentro de esas ideas uno va trabajando. Pero todos recordamos que para la apertura uno básicamente tiene que tener claro el decano y aparte tenemos que tener el famoso hilo conductor, el hilo conductor, con D, conductor. ¿Cuál es el hilo conductor de una apertura? El decano lo sabemos todo, no lo vamos a volver a repetir, y si alguien no lo sabe, que pregunte, porque total, lo vamos a repetir una vez más, hay que repetirlo, pero no quiero. Yo soy bueno hablando, pero escribiendo soy medio tronco. El cálculo concreto de variantes, brillante, Vincenzo. ¿Saben que el 99,99% de las partidas se resuelven por temas tácticos? O sea que en algún momento va a haber un jaque y captura, un doble de caballo, una desviación de la pieza defensora, un mate del pasillo, inventen lo que quieran, pero siempre hay algún truco, tiene que haber una pinza, algo hay siempre. Entonces, para todo esto hay que pensar y hay que calcular bien. Para jugar una apertura, no para jugar una apertura, sino para elegir fundamentalmente, nosotros tenemos que inspirarnos en alguna partida, desarrollar, enrocar, ocupar el centro, luchar por él. Eso es toda una apertura. Ah, es interesante, voy a hacer la pregunta. ¿Cuándo consideran ustedes que termina la apertura y que ya estamos entrando en el medio juego? ¿Dónde está ese límite?
¿Es un límite difuso? ¿Es cuando uno se le antoja? ¿Cuando dicen los libros? ¿Cómo es? Cuando se conectan las torres, dice Vincenzo. Ajá, le digo yo. Pausa. ¿Están de acuerdo con la opinión de Vincenzo? Ahí se termina. Cuéntenme. Yo ni idea, me encantó lo de Mónica. Cuando están todas las piezas arrolladas y se inicia una estrategia de ataque interesante, los tres dijeron, hoy en el 2014 no hay un gran límite como antes. Está bien, los cuatro dijeron y hablaron con la verdad, sobre todo Mónica, que me gustó la sinceridad. Bien, yo le voy a decir una cosa. Cada uno diga que terminó la apertura cuando quiera y todo el mundo contento. Yo digo que la apertura termina para las blancas y o para las negras, no solo cuando se conectan las torres, sino que cuando la última torre viene al juego. Según para qué lado uno se haya enrocado, ¿no? Si uno se enrocó largo, entonces uno debería pretender que esta torre se mueva, ¿no? Entonces, todas las piezas ya fueron movidas una vez, y además uno ya puede considerar que terminó el desarrollo. Y pasamos ya a un medio juego donde uno plantea una estrategia o bien de ataque o bien de defensa o va ejecutando el plan que hemos elegido de acuerdo a la idea que nos va buscando en la apertura. ¿De acuerdo? Quiero contar que para elegir una apertura uno debe primero debe mirar alguna partida modelo de alguien que la jugó y que le salió bien. Y que ustedes creen haberla entendido es lo que yo les llamo la musa inspiradora. Miré una partida, yo les he pasado algunas cuantas partidas a ustedes en estos días y ustedes más o menos pueden ir eligiendo algunas cosas, pero uno agarra una revista o mira una partida ahora que se esté jugando en algún torneo de los que jugó con los mejores jugadores. Busquen, yo por ejemplo miro mucho esta página, a ver si alguien la visita. Es la página de Chessbase en español, es.chessbase.com o Chessbase, ya que estamos hablando en español. En esa página están las noticias del ajedrez en español, también lo pueden mirar esa misma página en alemán y también la pueden mirar para los amigos de Nueva Helvecia, y también lo pueden mirar en inglés. Yo lo miro en español, de modesto que soy, nada más. Bueno, ahí, por ejemplo, uno va, mira partidas y de repente puede haber alguna idea, una partida, una apertura que nos gustó y la jugamos, ¿no? Y intentamos adoptarla, pero no podemos jugarla solamente con lo que vimos, sino que en realidad uno debería tener algún libro de aperturas para poder para poder estudiar un poquitito más y revisar un poquitito más, a ver qué dice la apertura. Y después a tomar una base de datos, o sea que yo primero preciso una partida modelo. Dos, necesito un libro de teoría para ver qué es lo que dice la teoría. ¿Qué libro recomendás de aperturas? Ajá, bueno. Acá todos podemos opinar y Lengui también puede ayudarnos. Yo he tenido muchos libros y puedo recomendar algunos que no hay que usar, que son por ejemplo los libros de Pachman, de Ludek Pachman, porque no explican nada. Nosotros precisamos un libro que nos explique las ideas. Yo tengo algún libro de Moskalenko que explica ideas. Había unos libros muy viejos que ya no están más, que en la editorial Bruguera, que una editorial española, que eran los libros de Máximo Borrell. No era un gran ajedrecista, pero Máximo Borrell, con doble L al final, tenía la siguiente particularidad: mostraba las aperturas, mostraba unas ideas de las aperturas y después mostraba partidas modelo de esas aperturas. ¿Qué libro tenés ahí, Lengui? Ajá.
¿Qué libro? Porque hay muchos libros de ajedrez. Hoy en día hay muchas enciclopedias, pero son muy complejas. Hay unos libros muy interesantes de Daniel Elguezábal, que es un maestro español. Perdón, es de Mar del Plata, vive en España, es amigo Daniel Rivera y en estos momentos Esteban Jaureguizar, en estos momentos no, ayer Esteban Jaureguizar lo fue a visitar y a comprar libros, porque Esteban Jaureguizar es un fanático de los libros, ¿no? Entonces los libros de Elguezábal son interesantes, los pueden rastrear y mirar ahí, porque también él explica bastantes ideas. Yo en realidad yo ya dejé de tener libros puntuales de apertura porque hoy en día trabajamos bastante con bases de datos, ¿no? Le quiero contar que después que uno ya tiene, yo puse el número 2, les estaba comentando, ya perdí un poco el hilo acá, el número 2 tenemos que buscar un libro de teoría y después el número 3 tenemos que buscar más partidas, tenemos que ver más partidas que hayan jugado otras personas. Ahí está, con las bases y con el Houdini, pero tienen que conseguir tres o cuatro partidas más que hayan jugado más o menos parecido y las van seleccionando y las van guardando con el ChessBase o las imprimen y las tienen en una carpetita, por lo menos para saber tener tres o cuatro ideas. Yo, por ejemplo, utilizo unas 20 partidas modelo por línea más o menos, pero ustedes con 4 partidas está muy bien. Leitao también explica lo mismo, bárbaro. Entonces yo juego como Leitao o Leitao juega como yo, pues yo soy mayor. Y bueno, pero todas esas líneas, todas esas cosas que aperturas que uno está jugando las tiene que jugar, las tiene que practicar. O sea que hay que jugar al ajedrez. Hay que jugar al ajedrez y es bueno jugar en internet. Porque uno puede ir revisando lo que va jugando con el libro de aperturas para aprender. No se trata de ganar, sino uno tiene que buscar el aprender. Le voy a mostrar una defensa Petrov. La Petrov, o Petrov, para decirlo mejor, porque en ruso, los rusos no tienen palabras agudas, tienen palabras graves o llanas. Entonces es Petrov, Kasparov y Karpov. También se le llama la defensa rusa o partida rusa también en algunos manuales. Les voy a mostrar una partida que jugó este muchacho Anatoly Karpov contra Portis, que jugó dos veces la misma partida, la misma línea. Uno lo jugó en la Olimpiada de Lucerna del 82, pero antes lo había jugado en Turín, en un torneo en Turín, también en el año 82. Vamos a ver cómo desarrolló la partida y de paso vamos viendo de qué se trata la defensa Petrov. E4 a 5, caballo aquí y caballo acá. Bien, defensa Petrov o partida rusa, amenazo el peón y él hace una contraamenaza del peón central. Acá les voy a enseñar un truco que más o menos algunos saben, pero para tenerlo bien claro de que no nos suceda ninguna desgracia. A caballo por peón es peligroso, hay que estar atento, caballo por peón, porque luego de dama aquí hay una amenaza al caballo y una posibilidad de jaque al rey enemigo si el caballo se mueve. Esto lo tienen que estudiar un poquitito, pero él puede retirar el caballo aquí. Hay un jaque al descubierto. Esto ya lo saben todos. Y el caballo queda amenazando la dama y controla esta casilla por si esta dama quiere tapar acá. Gana la dama y termina ganando el partido. Esto lo saben todos. Pero nunca está de más repetirlo. ¿Voy bien? Entonces, en este momento, en esta posición, este captura caballo por peón y en vez de capturar ya directamente, como habíamos dicho, capturar este peón, antes hace una jugada intermedia para evitar que lo dificulten un poco y se retira aquí. Y ahora hace caballo por peón. Acá hay varias variantes, varias opciones. La más común es mover el peón a D4, que es la que vamos a ver hoy, pero está una jugada de dama aquí clavando el caballo.
que el otro juega dama aquí y desclava el caballo. Y dos jugadas más tarde, luego de peón aquí, se hace dama por dama, se van a cambiar las damas y es una partida sin damas en el tablero, que no se puede decir que es un final, pero sí es un prefinal, pues estamos en la jugada 8-9, y se transforma en una partida bastante lenta, sin riesgo para los reyes. Pero la partida está bastante bien. Se puede jugar, de hecho Boris Spassky se la jugó un amigo nuestro en la Olimpiada del 88, hace un buen tiempo, ya hace 24 años. Se la jugó Boris Spassky y se la jugó Enrique Almada de las Piedras. Entonces, acá en este momento Anatoly Karpov, que va de blanca, vamos a poner Karpov. Contra Lajos por Tish. Jugó el libro de Karpov firmado por Karpov y uno de Kasparov firmado por Kasparov. El de Karpov, ¿dónde conseguiste la firma? En México. ¿Y quién te lo? ¿Y qué? ¿Estuviste en México o mandaste a alguien que te lo firmara? Una novia que estudiaba, qué bien. Muy bien, muy bien. ¿Viste? Por fin una novia. Muy bien, fantástico. Tenés razón, Manolo estaba ahí. Manolo no era tu novia, ¿no? No, no, espero que no. Bien, seguimos. D4, D5, me quedo más tranquilo. Muy mal gusto de parte de los dos hubiera sido. Bien, entonces a D4, D5, juega el peón acá y los dos sostienen el caballo. Quiero que vean esta posición así. En este momento las blancas juegan y las negras tienen un caballo en el centro del tablero apoyado por un peón. El caballo no está en una casilla débil absoluta, sino que es relativa. Entonces, ahora comienza la batalla de las blancas para intentar socavar ese caballo que está tan lindo en el centro del tablero. Entonces, ¿cómo hacemos para presionar sobre ese caballo? Juegan las blancas. Vincenzo, tírate una idea. Jugás vos con las blancas. ¿Sabés algo de la Petrov Vincenzo? Con el alfil, muy bien. El alfil jugó acá. Bueno, no importa, pero mira, Mónica tampoco sabe y jugó alfil D3 tocando el caballo que está en el centro del tablero. Hace la presión, primero empieza a presionar. El conductor de las negras hace como tienen que hacer todos los ajedrecistas, saca el caballo y desarrolla piezas. Y nosotros tenemos la obligación de hacer el enroque porque es como lavarse los dientes, hay que hacerlo todos los días invariablemente. No les digo a bañarse los muchachos porque hay algunos que no les gusta mucho. Exactamente, me enroco y ya voy a traer la torre a la columna E. Bueno, él juega alfil acá. Y se puede jugar el alfil a otro lado, pero el alfil ahí está muy bien porque el alfil a ubicarse aquí está cubriendo al rey de cualquier eventualidad. Esa jugada está bien. Pero continúa el desarrollo y este muchacho jugó torre E1 como nos pidió Vincenzo. Presionando sobre el caballo, bueno, hay que darle una solución a ese caballo, me lo están amenazando. ¿Qué jugar? Cuéntenme. Hay una amenaza concreta, concretita, concretita. Me amenazan alfil por caballo, me comería un peón. No es una gran jugada, pero alfil F3, que debe ser alfil F5. Germán tiene unos problemas con los números como yo. Germán va a jugar como yo al ajedrez. Alfil aquí debe ser Germán, ¿no? Muy bien. El alfil aquí para sostener el caballo y es una jugada que está muy bien porque desarrollás una pieza y sostenés el caballo. Otra jugada posible pudo haber sido
mover el peón acá. Pero si tú mueves el peón aquí, entonces dejaste esta casilla con una debilidad permanente, lo cual es una casilla fuerte absoluta. Esto lo vimos ayer, una casilla fuerte absoluta para a favor del blanco. Y esta casilla es una casilla fuerte relativa a favor del negro, porque en cualquier momento te lo pueden expulsar ese caballo, ¿no? Entonces jugó muy bien Germán, desarrolló una pieza sin saber la defensa Petrov, saca las piezas. O sea que Germán cumple con el reglamento. Bien, y ahora yo como este caballo me molesta, yo le pregunto al caballo, ¿quién te defiende? Y me decís el alfil y el peón. Entonces, sabiendo que el alfil y el peón son los que defienden al caballo, nosotros que ya aprendimos desde que conocemos el tema de estructura de peones y todo lo demás, atacar la base bloqueada y atacar los defensores, etcétera, etcétera, el ataque lateral de peones, C4, dice Vicenzo, que está muy bien, es la jugada, C4, y hace una especie, es una especie de gambito de dama. Porque ese peón no se puede comer, pero es el peón que defiende el caballo, entonces yo le estoy poniendo un ataque y una presión sobre esta casilla. Es así como se juega desde el punto de vista teórico. Bien, acá llega el momento donde caballo C3 es otra jugada también. Acá hay dos jugadas más. Enrique Almada me jugó a mí, no, yo le jugué a Enrique Almada, caballo C3 se ha jugado. Enrique Almada, yo le jugué aquí una vez y luego de que él comió aquí, yo comí y él volvió a comer aquí y yo comí de nuevo, cambiamos todas las piezas, no pasó nada y fue tablas en pocas jugadas. Caballo C3 puede ser, puedo atacar, te puedo atacar. El alfil de D3. Puede ser, exactamente. Ahora va a suceder lo que dice Lenguis. Voy a retirar el caballo acá. No se quiere ir el caballo. Vete, caballo. Ahí está. A C4. Acá creo que hay dos jugadas posibles. Una es enroque y la otra es una jugada que rompe un poco los moldes de lo que nosotros sabemos de ajedrez. En la apertura, mueve dos veces un caballo en la apertura, Lajos Portis, y esto está aceptado. El caballo jugó de aquí a aquí y ahora salta aquí, pero está molestando sobre el alfil. Entonces, acá hay que jugar. Y hay que ser cuidadoso, porque muy bien, Vicenzo. Justificación táctica. El caballo ahí amenaza un muy importante alfil con un truco táctico muy bonito, que es así. Si juegan las blancas, las negras de nuevo, van a jugar esta jugada. Lo voy a pintar de verde. Caballo por peón. Amenazo estas dos piezas. Descubierto esta casilla, ¿no? Tú capturas rey aquí y después hago caballo por alfil jaque. Y quedo amenazando. El rey que está aquí y la torre. ¿Lo vieron? Se los muestro. La jugada sería caballo por alfil. No, perdón, caballo por peón. Caballo por peón. Entonces, luego de esta captura, sería caballo por alfil muy simple, ganando importante cantidad de material. Ante esta jugada y la persecución que le hacen al pobre alfil de Karpov. Este muchacho, el alfil, abandona la escena y se tiene que venir aquí al rincón. Pero bueno, este caballo se movió dos veces y este alfil fue y vino, o sea que tampoco es tan grave la movida de caballo, no es tan grave. Bien, ahora este muchacho enrocó como corresponde. Y ahora llegó el momento de empezar a expulsar las piezas enemigas. ¿Qué jugamos con las blancas? Ayuden al blanco, ayuden a Anatoly Karpov, sean del equipo de Anatoly Karpov.
Lenghi, ¿no fuiste vos la simultánea del 2005 de Karpov? A3, dice Vincenzo. ¿Por qué esa jugada, Vincenzo? Contame, Vincenzo. Dime la verdad. Expulsa el caballo. Muy bien. Sobre todo, Vincenzo es una jugada que está prohibida, pero está justificada porque amenaza un caballo y lo obliga al otro también a perder un tiempo. Y ahora, si yo quisiera o quisiese, puedo volver con alfil aquí a esta casilla. A3 o C5 para evitar la defensa del alfil sobre el caballo. Pues Sergio, lo de C5 no me gusta tanto porque yo puse el peón acá a Vincenzo para machacar sobre este peón que es el que sostiene este caballo. Entonces, si tú avanzas, ya dejas de presionar sobre el peón, entonces el caballo está feliz porque no, nadie molesta a su defensor, su guardaespaldas. Esa está muy bien y bueno. Acá juega caballo por caballo, peón por peón. Karpov juega dama por peón. Bueno, fue la que jugó peón por peón, caballo por peón y ahora hay que jugar. Hay que jugar. Ajá. Caballo C3 dice. Vincenzo, muy bien, es una jugada de desarrollo donde presiono sobre la dama y sobre el caballo. Sospecho que te va a hacer caballo por caballo, ¿no? Sospeché bien, caballo por caballo, peón por. Todas estas jugadas han sido lógicas y normales y de fácil comprensión para todos nosotros. Ahora yo les quiero comentar que la posición ha sufrido cambios. Quiero que estén atentos a los cambios, porque yo ya les dije que hay que aprender a leer estructura de peones. Y ya vamos a hacer un curso de lectura de estructura de peones, pero vamos introduciendo algunos temas sobre estructura de peones a medida que hemos hablado de un montón de temas de las piezas. Hay una cuestión de peones colgantes que lo vamos a comentar, muy interesante lo que dice Lenny. Pero yo les recuerdo que la estructura de peones es la que nos manda mensajes de dónde ubicar las piezas. Y cuando hay movimientos de peones pasan cosas nuevas. Lenghi dice que hay unos peones aquí. Estos dos peones que pinto de amarillo son peones con cierta flexibilidad que pueden avanzar un poquitito. También dice Lenghi que hay tres islas de peones que con la consiguiente debilidad fundamentalmente del peón que está en A. Pero bueno, yo como compensación tengo dos peones, sobre todo tengo un peón central apoyado por otro peón, o sea que tengo, si bien tengo un desgraciado peón en la punta, tengo mis cositas, ¿no? ¿Voy bien? Acá en este momento hay una idea de avanzar con C4, pero le toca jugar a este muchacho y jugó, me parece, esta jugada no me emociona mucho, pero bueno, si el tipo la jugó. Retiró el alfil aquí y sostuvo la posición. Ajá. Y bueno, entonces este moviliza el centro y amenaza a la dama. Y ojo donde te vas con la dama, porque si te vas mal con la dama, yo avanzo este peón, te amenazo el caballo, que es el que sostiene a este alfil. O sea que hay un tema tactiquito ahí que obliga al negro a calcular bien, a poner la dama en una casilla que sirva para algo, porque si pone la dama en una casilla que no sirva para nada, va a tener problemas. O sea que lo obliga a mover. La dama tiene que elegir un lugar donde retirarse. A ver, elíjanle el lugar a la dama negra. Ajá. Dama H5. ¿Qué más? ¿Y qué pasa si te juego D5 a Dama H5, German? Contame, dime la verdad. ¿Qué tienes previsto para D5, joven de 31 años? Decime la verdad. Confesá. Dama D7, dice Moni. Moni baja con la dama D7,
a proteger su alfil. Fue la jugada que hizo este chico. Jugó la dama acá. Bajó acá. Bajó acá. Bueno, dama F5 y dama F5. Si dama F5, ¿qué pasa contra D5? Porque recuerden que yo toco el caballo y van a tener que inventar algo contra la amenaza del caballo y la amenaza del alfil. Que puede ser que tengan algo o no. A una intermedia alfil F6, te ganaste un puede ser. Te ganaste un puede ser. Sí, señor. Saldrías amenazando. Anotate en el papelito ahí, puede ser. Muy bien, Lengi. Lengi está despierto hoy, a pesar de estar cansado. Pero este muchacho jugó acá atrás. Y este igual avanzó con el peón para adelante para generar más espacio y expulsar el caballo. Y acá hace la jugada que Lengi nos pidió. Mueve el alfil a esta casilla amenazando la torre. Y este otro alfil también está apuntando a esta otra casilla. Así que la torre no tiene muchas jugadas para hacer, ¿no? Jugó a esta jugada. Tuvo que jugar la torre aquí la segunda fila. Pero bueno, esa jugada me puede servir a mí para venir y poner la torre y doblarla en la columna abierta, ¿no? Es interesante como Karpov es un excelente constructor de posiciones. Siempre va tratando de ubicar las piezas en buenas casillas para tener mejores perspectivas más tarde, ¿no? Los tipos van construyendo las posiciones. Bueno, el caballo se fue a la banda. No amenaza nada. El caballo, recordemos que el caballo acá en el borde es medio caballo. Es un medio caballo, como algunos futbolistas. No tiene muchas opciones ahí. Pero bueno, tampoco tenía grandes jugadas para hacer, ¿no? Bueno, Karpov desarrolla las piezas como corresponde a un ajedrecista de ley. Jugó el alfil acá y hace una miradita, un buen desarrollo, pero una miradita sobre este peón. Y ahora, ¿por qué ahora no clava el caballo como en algunas líneas de la eslava? Con alfil H5. Te ganaste un puede ser, pero si vos jugás así aquí ahora, entonces yo desclavaría, tengo dos jugadas para hacer, pero me parece que yo puedo desclavar tranquilamente con la dama acá. Y ya después el caballo queda liberado para moverse, ¿no? Cuando uno clava el caballo es fundamentalmente cuando la dama no puede desclavar. Pero ahora en este momento si la dama juega para esta casilla que pinto de verde, debería empezar a liberarse un poco. Pero te ganaste un puede ser. Anotate en el papelito, puede ser para Lengi. Claro, y jugás ahí, yo bajaría la dama a segunda fila, puede ser, ¿no? Pondría la dama aquí. Lengi sugiere una jugada de este estilo, vamos a moverla. Aquí es interesante, movete, no, ahí no, ahí no, acá. Entonces yo decía de jugar aquí, él vuelve a jugar acá, tiene ganas de empatar. Yo movería la dama, por ejemplo, por acá. Puedo venir a tocar el caballo un rato, no mucho, pero un ratito. Estoy tocando aquí el caballo. Puede ser la jugada de Lengi. No está mal. No está mal. Pero también es cierto que estamos ir y venir con el alfil. No te debilitas. Pero también me hace acordar alguna selección uruguaya que jugaba con todos los hombres atrás. Y a ver si podemos. Defiendo y empato con Karpov. Muy bien. Bueno. Con el Karpov del 82 hubiera sido todo un logro. Ahora con el Karpov de ahora me parece que estás para empatar en cualquier momento, Lengi. Pues el Tolia está medio venido menos. Este jugó torre acá. Y peleó la columna como tiene que hacer cualquier cristiano, ¿no? Peleando la columna. Y nosotros, que también somos cristianos, o no, ¿qué jugamos? Nos pelearon la columna, se la regalamos, hacemos torre por torre y regalamos la columna. ¿Quién quiere regalar la columna? Doblamos las torres como enseña Linzovich. ¿Alguien quiere regalar la columna?
¿Haciendo torre por torre? No, me parece muy bien, Vincenzo. Quiero que uno solo diga que sí para publicar su foto en Facebook y crucificarlo junto con Suárez en el Barcelona. Y le vamos a pagar 80 millones de libras esterlinas. Muy bien, la jugada razonable y natural es doblarse en la columna. ¿Voy bien, Germán? Si Germán me dice que voy bien, yo sigo mirando. Bien, gracias, Germán. Entonces, al doblar en la columna, me hago fuerte en la columna y lo invito al otro que si quiere comer, come. No quiere comer nada. Jugó la torre E a C8. Esta jugada no la entendí. Jugó torre F8 y ahora. Y ahora se jugó torre acá. Porque está bien que te estén amenazando. Ahora hay una amenaza. Hay una amenaza simple. Comer. ¿Cómo? Como con esta torre. Y come acá. Y después termina la secuencia con un tema táctico de pintada de rojo acá. La dama pintada de rojo de pieza sobrecargada. La dama tenía que atender aquí y atender acá. No puede atender todo. No se puede atender todos a la misma vez. Saque número, dijo la dama. ¿Estamos? Yo cambio una siempre que estén doblados. Sí, habría. Pudo haber bochado una torre por torre, pero acá se mandó una jugada que no me gustó. La famosa jugada que no me gustó. Jugó torre E, C8. Lajos Portis no tuvo un gran día, me parece, porque. Estabas peleando la columna y ahora la despeleaste la columna. Rarísima la jugada esa, ¿no? Sacó la torre a la columna, ahora yo tengo las torres dominadas. Le están molestando los peones centrales. ¿Por qué, Germán, le molestan los peones centrales a Portis? Vincenzo tira caballo E5, pregunta. ¿Por qué le molestan esos peones centrales? ¿Qué virtud tienen esos peones centrales, Germán, a favor de las blancas? ¿Qué le dan a las blancas esos peones avanzados? Contame, contales a todos los amiguitos que nos están escuchando y a la posteridad, porque hay mucha gente bajando estas clases. Y después otros que las miran online también. Contanos. Los peones molestan. ¿Por qué molestan esos peones centrales? Ajá. Germán. Controlan las casillas de las columnas E y C. Correcto, se ganó un correcto. Muy bien. ¿Quién quiere opinar sobre los peones centrales? ¿Qué ventaja le otorgaron a las blancas esos peones centrales? Ajá. Moni. ¿Qué Moni? Moni sigue siendo Moni, ahora es Mónica. Vas a ser Mónica, me parece, ¿no? Hoy fuera Moni en un momento, no Mónica. Ah, le dejó ser Mónica hoy. Ahí está, entonces entró como Mónica, pero Moni. ¿Qué te parece, Moni? O Mónica, o a las dos. ¿Qué te parece esos peones centrales? ¿Qué virtud tienen a favor de las blancas? Y si virtud a favor de las blancas, ¿qué defectos tiene a favor de las negras? Mantiene las columnas cerradas C y D. Interesante, te ganaste un interesante, Germán. Ajá. ¿Qué más? Hay una virtud que tiene esos peones centrales. Le pregunto a Vincenzo. Vincenzo. Vincenzo se levantó y se fue. No se pueden retirar del salón sin permiso. Tienen que levantar la mano si van a salir. Yo se los voy a decir, ya que nadie me quiere decir nada, yo se los voy a contar. Ventaja de espacio. Es una ventaja de espacio. Y esa ventaja de espacio llevó a que haya un caballo mal ubicado. ¿De acuerdo? A veces yo me alegro que me haya respondido porque tenía miedo de estar hablando solo como los locos. Ajá.
El blanco tiene una buena defensa. El blanco de rey sería plausible un ataque por el flanco de dama para el negro. El blanco tendría que jugar en el flanco de dama, el negro en el flanco de dama, pero no le dan los tiempos. Acá, así juega, con esta jugada es lo que hace este chico Karpov. Anatoly Karpov, Vincenzo volvió. Anatoly Karpov juega la jugada de Vincenzo. Vincenzo llega al momento que está la jugada que dice él. Porque esa jugada tiene la virtud de. Tiene la enorme virtud de quedarse con uno de los dos alfiles. Si tú quieres matar aquí, yo capturaría con la torre y me gané el alfil de casillas negras. Si no, estoy en condiciones, si quiero, de apuntarle a uno de los dos alfiles. Es decir, es una opción. Se lo gano el alfil si quiero. Porque de hecho, esta dama se ubicó por acá arriba y amenazó el alfil de F4. Y observen que la partida en la jugada, te voy a decir en qué jugada estamos, estamos en la jugada 20, entra en un trámite de mucha peligrosidad, donde hay un cálculo concreto de variantes. Y acá hay algunos detalles que hay que tener presentes que suceden en esta posición. Hay un detallecito táctico que me parece que hay que advertir luego de este salto de caballo y este viaje de la dama a F5. A ver si alguien sospecha cuál puede ser el problema, el lío en que se están metiendo las piezas de color negro con ese baile de la dama ahí en F5. Hay que intuir, esto hay que tener sensibilidad táctica. Y sospechar que hay algo raro con esa dama. Con perdón de las damas presentes, ¿no? Estos peones son buenos en medio juego, por lo tanto el negro tendría que simplificar. Es verdad lo que dice Lengui, pero no te dejan, ¿viste? Te amenazan la dama. Volví, caballo por G6. Caballo por G6, una jugada que te ganaste un buah. Puede ser. No te voy a decir que esté mal, porque está bastante bien la jugada esa. Pero nosotros vamos por otros premios, vamos por el premio mayor. ¿Qué problema tiene la dama en F5? A ver si lo logran vislumbrar, sospechar. Para hacer una mirada sobre ese 7, interesante. Acá este chico tiene ganas de jugar aquí, comen acá. Pero entonces al comer con este peón ya se hace en un aire el rey y no hay tema de el tema del pasillo, ¿no? No hay alfil por peón con el mate acá porque el rey escapa a esta casilla. Muy atento, Vincenzo. Muy bien, Vincenzo. Hay que estar atento a todos los golpes. Ahí Lengui empezó a determinar que empezó a mirar que la dama está media encerrada en esta casilla, ¿no? Y si le entran a buscar jugadas a la dama esta, lo único que tiene la dama es que está amenazando este alfil, pero después no puede venir. Voy a pintar de amarillo las que no puede venir. No puede venir aquí, no puede venir acá, tampoco aquí. Aquí no puede. Acá tampoco, acá tampoco, aquí tampoco y aquí tampoco. Y entonces Lengui ya anda vislumbrando que puede haber una movida de G4 donde atacaría a esta casilla y también atacaría a esta otra. O sea que la dama tiene algunos problemas. Tenemos una dama en apuros y increíblemente la dama está en el centro del tablero y tiene problemillas. Entonces Lengui ya empezó a encontrar la jugada. Dice Lengui, saco el alfil y amenazo mover el peón a G4. Y la pregunta del millón, ¿a dónde saco el alfil? Cuéntenme. Cuéntenme. Pausa. Germán, Vincenzo, Mónica. Aunque me gustaba más Moni, pero bueno, Mónica. A D2.
alfil D2. Alfil D2 que tiene la enorme virtud, el alfil aquí, en esta casilla, que está atacando el caballo que dijimos que era medio caballo, como algún futbolista. Torre E4, te ganaste un interesante. Torre E4, te ganaste un interesante. Vamos a ver la de Vincenzo. Torre E4. Para Torre E4 tú tendrías que analizar que te jueguen dama por torre y a torre por alfil por. Entonces quedaría el alfil en esta casilla central y te cambiarían la dama por dos torres. Te ganaste un interesante. Anotate en el papelito ahí, Vincenzo, interesante. Yo recuerdo que yo estoy trabajando sin motor, pero la jugada que hace Karpov aquí y que sugirió Germán y Lengui es porque este caballo no solo es una debilidad estratégica, porque está afuera del tablero, es el medio caballo, sino que al no estar protegido pasa a ser también una debilidad táctica. ¿Se entiende ese concepto de debilidad estratégica, debilidad táctica? Una debilidad estratégica nosotros podemos considerar, qué sé yo, un peón retrasado, un peón aislado, un peón débil, peones doblados, un alfil malo. Esas son debilidades estratégicas. Y acá tenemos otra debilidad estratégica que es el caballo que está en la banda, fuera de juego, un caballo mal ubicado. En cambio, de la otra manera, vos tenés una debilidad también táctica, porque la pieza está colgada, no tiene defensa, entonces lo puedo amenazar. Acá hay una idea: si alfil de 2 amenaza el caballo, ¿por qué no hago directamente dama de 2? Pregunta Lengui, interesante. Dama de 2 amenazando el caballo. Sospecho, Lengui, y sin mucho cálculo, que el caballo aquí te hace contraflor al resto y truco y te amenaza a vos la dama. Tú jugarías dama aquí y yo sospecho, puedo mentir acá un poco, que este debe jugar alguna jugada del estilo de alfil por caballo y dama de 3. Un asco. Sí, vos tenés este. Sí, tendría que hacer alfil por caballo. A ver, vamos a ver más o menos la secuencia cuál puede ser. Voy a saltar con el caballo acá. Acá no, acá. Dama aquí. Y bueno, acá creo que hay que matar este caballo. No puedo estar mucho rato con esto, ¿no? Este jugaría aquí. Y acá tenemos algunos problemillas. Acá hay unos problemillas que habría que estudiar. El caballo este parece que tiene problemas para sobrevivir. Debería jugar por acá de nuevo, ¿no? Sí, una cosa que hemos hablado, el reglamento de mover damas. La dama nunca debe moverse a una distancia de salto de caballo, porque viene y te la molestan, entonces normalmente no conviene. Lo que quería destacar de esta apertura, que ya estamos terminando, estamos llegando al final. Hay un alfil C7 por ahí, tiene razón Lengui. Cuando tiene razón, yo pienso que ese también debería andar bien tu jugada. Pero esta parece contundente, ¿no? Porque amenaza no solo alfil por caballo, sino que combina con un G4, ¿no? Es lindo cuando uno tiene dos jugadas buenas para hacer. Yo siempre me reía de los de periodista deportivo cuando decían, no, tal equipo no sabe qué jugador poner y tenían dos delanteros muy buenos, entonces no sabe cuál poner. Lo malo es cuando uno no tiene ninguno, no tiene a quién poner, pero tener dos opciones siempre es bueno y si tiene tres, mucho mejor. Y acá tener dos jugadas buenas para elegir es una cosa maravillosa cuando no abundan. Bueno, la partida siguió algunas jugadas más, pero lo que es claro es que hay una doble amenaza, una ganar la dama y otra ganar el caballo. Entonces, ahora este muchacho hizo caballo por peón. Este jugó G4 e igual le encerró la dama. Este hizo caballo por caballo, peón por dama, y este pataleó un poquitito dando algún jaque de caballo así de este estilo. Y jugó el alfil por aquí, pero bueno, todos sabemos que esto no conduce a ningún lado. Tranquilamente retiró la dama lejos.
este dio este jaque. El rey subió a mirar el caballo, ya que está ahí arriba. Este comió aquí, este comió acá, y ahora con torre de menos, este muchacho Portis decide abandonar. Bien, yo lo que quería destacar, y esta partida es un bonito ejemplo de qué línea jugar con las blancas en este tipo de posiciones. También hay que ver un poco el tema de los peones colgantes por ahí. Pero yo lo que le quería comentar, que una vez que ustedes tienen una partida de este estilo, deberían seguir buscando otras partidas de Anatoly Karpov, que jugó de blancas, y a ver cómo es que jugó Karpov varias veces esta posición contra otros jugadores. Porque si lo jugó 1, 2, 3, 4 veces, el tipo lo va a jugar cada vez mejor. Entonces, de esta manera uno va copiando las jugadas de los jugadores buenos y va aprendiendo a jugar. Vamos, o sea que, a modo de resumen, nosotros cuando vamos a tratar de aprender una apertura, tenemos que buscar una partida modelo, después de mirar una partida modelo, seleccionar algo, buscar algún libro en relación a esa línea, después de buscar algún libro, uno debería juntar algunas otras partidas más, después practicarlas un poco, y debería mirar dentro de las partidas modelo quién es el maestro que juega más veces esa línea. Vos sabés que es verdad, a veces cuesta retroceder las piezas, como hizo el blanco, el alfil que lo retiró a E2 o a F1, cualquiera de las dos se puede jugar. Da un poco de trabajo. Pero yo te voy a decir una cosa, yo soy un cuidador de alfiles. A mí me gusta siempre quedarme con el par de alfiles o quedarme con un alfil contra el caballo. Yo me parece que juega, es una manera de jugar. Anand es verdad, juega esto. Esto lo juego muchas veces Karpov y Kasparov. Todo esto se ha jugado muchísimas veces y uno tiene que investigarlo y verlo. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Yo los invito al día de mañana, que va a estar a la hora... a la hora 19 va a estar Marmax, Maximiliano Ifrán, que es un excelente jugador y un gran estudioso y analista. Se retiró de jugar, ya no juega tanto, pero es un gran analista, y les recomiendo la clase del día de mañana viernes a la hora 19. De mi parte es todo, les agradezco mucho haber estado allí y nos vamos a ver el próximo lunes con la clase número... Creo que es la clase número 27. Ya hoy puse unos números ahí, pero no me acuerdo muy bien. Una vez más, para cerrar, le vamos a agradecer a Red UCI de Antel, con sus 228 sucursales en todo el país, al portal de bienestar universitario de la Federación Uruguaya Ajedrez. Los veo el lunes, si Dios quiere, desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, a todos ustedes. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Chau.